Bien, amigas, amigos, vamos a continuar con la parte número 10 de nuestro cuadrado número 36. Ahí pueden apreciar, este es el cuadradito que estamos tejiendo. Ya completé la vuelta número 16 y 17 en el video anterior. Vamos a tejer la vuelta número 18, donde ya tengo que comenzar a tejer estas figuritas de las esquinas de nuestro cuadradito. Para mis amigas que recién se conectan los videos tutoriales. Antes y después de este los encuentran aquí en mi canal de YouTube. Pueden apreciar. Este es el nombre de mi canal. Ya están publicados varios videos. Y también en mi página de Facebook. Les muestro en mi página con el cual acá está el título con el que me encuentran. Ahí también están los videos tutoriales. Bien, entonces continuamos con nuestro cuadradito número 36. Bien, amigas, entonces ya hemos terminado de tejer la estrella por completo. Ahí pueden apreciar las dos vueltas anteriores. Ya las tejí solo, eran cuadraditos y en estas esquinas tejer lo mismo. Entonces voy a tejer la vuelta número 18. Aquí está mi hojita donde estamos llevando las cuentas. Vuelta número 18 para el video número 10. Bien, entonces vamos a comenzar a tejer. Estamos aquí ya. Casi en la mitad de un lado. Ya saben, todo lo que se teje en un lado es repetición para los demás. Esto lo voy a completar la mitad de un lado y también hasta la otra mitad del lado. Luego ustedes ya repiten lo mismo en las cuatro partes. Muy bien, vuelta número 18. Comenzamos con las cinco cadenitas. Todavía vamos a seguir tejiendo cuadraditos tenemos un cuadrado 2 3 4 5 6 7 y 8. Para comenzar esta vuelta van a iniciar ustedes con 8 cuadraditos. Ahí los tienen, 8. Luego vamos a rellenar cuatro de estos espacios o los cuadraditos con los puntos popcorn. Pero ya no los vamos a tejer así en el punto alto aquí en la esquinita, ya no. Vamos a tejer así debajo de las dos cadenitas. Ahí aplicamos el punto popcorn, cuatro en total. Igual, con cuatro puntos altos. Unen solo esos cuatro y el punto alto no se olviden, en el punto anterior. Y así voy a completar. Con este ya tenemos dos puntos popcorn. Continuamos. Ya tenemos tres puntos popcorn y nos falta el último, el número 4. Ahí lo tienen. Entonces, hemos comenzado con 8 cuadraditos, 4 puntos popcorn, uno por cada cuadradito de la vuelta anterior y aquí. Vamos a tejer dos cadenas y vamos a tejer dos cuadraditos. Ya tenemos uno, dos cadenas, aquí en este punto igual. Punto alto, dos cuadraditos. Desde aquí comenzamos de nuevo a rellenar lo que corresponde este punto popcorn y los dos que corresponden debajo de estas tres cadenitas. Ahora, para tejer aquí los puntos popcorn, ya no los vamos a tejer así como hemos tejido en la estrella, en la esquinita. No, vamos a tejer encima del punto popcorn. Entonces, aquí me refiero, aquí ya no. Vamos a tejer aquí, en medio de estos puntos popcorn. Ahí voy a aplicar los cuatro puntos altos. Igual, los unen y el punto alto en el punto anterior, el que está a su ladito. Otro punto alto. De esta manera vamos a aplicar aquí en las figuritas. Aquí en la estrella, sí, era necesario aplicar en el costarito, pero igual eh, quedan así en relieve y se notan los puntos popcorn. Ahora, aquí en medio, debajo de las tres cadenas, corresponde de nuevo de la misma forma, estos dos puntos. Los volvemos a repetir. Tenemos aquí el punto popcorn y su punto alto al ladito. Hasta aquí he terminado lo que corresponde a la mitad de un lado. Ahora voy a volver a repetir. Esto se repite así nada más, a la inversa. Lo mismo, desde aquí voy a volver a repetir todavía la figurita. Aquí nos faltan las tres cadenas y el punto este, pero debajo de estas cadenas. Punto alto, recién voy a tejer el punto popcorn. Punto alto. Ahora, vamos a volver a tejer este punto, pero aquí, encima de este otro punto popcorn. El punto alto. No se olviden de este punto. En las esquinas ahora van a aplicar de esta manera. Ahora volvemos a tejer dos cuadraditos. Dos cadenas, punto alto. Dos cadenas, punto alto. Ya tengo los dos cuadrados. Ahora vuelvo a tejer cuatro puntos popcorn aquí, en estos cuatro cuadraditos. Igual de la misma forma, debajo de las cadenas. Punto alto. Y así voy a repetir los otros tres. Ahí está, ya completé los cuatro puntos pop cortes y aquí corresponden solo cuadraditos. Entonces, aquí tenemos que saber guiarnos. Igual, yo ya les mencioné este cuadrado, no lo tengo tejido, todo lo estoy sacando de la foto. Ahora, también voy a contar para poder guiarme. Aquí, por ejemplo, comencé o oh, tengo un cuadrado desde la esquina de la estrella. Uno más. Desde esta esquina hasta aquí. Estos cuatro tengo que tejer. Estos cuatro puntos van a ser popcorn. Hasta aquí debo de tejer los cuadraditos. Entonces los voy a contar para que ustedes también se puedan guiar. Acá igual, desde la esquina, un cuadrado más. Vamos a tejer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 cuadraditos. 19 para volver a aplicar los cuatro puntos. Popcorn aquí. Entonces, vamos a seguir esa guía. 19 cuadraditos. Ya tenemos uno Voy a completar 19. 2. 3. 4 cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once.

Dos para estos cuadraditos y por supuesto ya para dos puntos popcorn y la esquina. Igual aquí, cuatro para punto popcorn, dos cuadraditos para estos espacios, el punto popcorn encima de este y dentro ya los puntos que se repiten. Exacto nos está quedando entonces. Les estoy dando cantidades exactas también para que ustedes no se equivoquen. Ya les mencioné, tienen que estar anotando. Entonces aquí vuelvo a repetir los cuatro puntos. Popcorn. Hasta ahí ya tenemos dos puntos. Ya tenemos tres puntos popcorn. Nos falta un hito más. Y ya tenemos los cuatro puntos popcorn. Ahora voy a repetir estos dos cuadraditos. Dos cadenas, punto alto. Dos cadenas, punto alto. Ahí lo tienen. Dos. Esta parte también, ya saben, es lo mismo que ya tejí aquí. Estos cuatro, estos dos y solo estoy en repetición. Pero voy a tratar de tejer todo este lado ya para que se puedan guiar. Las figuras aquí son la inversa de este es lo mismo, sino que al revés. Igual aquí, esto al revés. Y esto es lo mismo que este. Ahora aquí ya les mencioné, encima de este punto popcorn vamos a tejer otro, el punto alto. Que nos toca estos puntos en medio. Ahí lo tienen hasta aquí, se termina el lado. Pero voy a completar el otro puntito para que ya ustedes vuelvan a repetir todo lo que hemos tejido. El punto alto primero, aparte del punto popcorn. Y el punto alto. Aquí ya saben, de nuevo en el punto popcorn vuelven a tejer otro punto popcorn. Desde aquí, este punto hacen de cuenta que es este. Y vuelven a repetir punto por punto que ya tejí todos estos cuadraditos de nuevo. Bien, entonces esta es la vuelta número 18, no se confundan. Vuelta número 18. Voy a completar así estos dos lados y esta mitad. Bien, también nos vemos entonces en el video número 11 para tejer la vuelta ya número 19.